¡Hey, buenas! ¿Qué tal? Aquí estoy de vuelta a Cooking Simulator, pero con el DLC de pizza, donde aquí llevamos nuestra propia pizzería italiana. El juego lo estuve probando ayer en Twitch y la verdad es que está bastante chulo lo que es el juego. No sé si será tan estresante como el Cooking Simulator normal. Pero bueno, en este vídeo lo que vais a ver es cómo empieza el modo historia y el tutorial que nos van contando y tal. Bueno, no voy a decir nada más, ¿vale? Solo dejar un ligazo por si queréis que haga una serie, que puede molar, la verdad. Seguramente la armaré mucho en próximos capítulos, pero vamos, pero seguro. Así que nada, un ligazo para que haga una serie. Cuento qué os parece y os dejo con el vídeo. Vale, vamos a hacer una partida. Yo a este jugué a lo que era el Cooking Simulator normal. Le han metido un montón de cosas. Vale, yo hice, pues, el modo historia creo que fue. O el modo historia no estaba, yo qué sé. Luego pusieron el Cakes and Cookies, que no lo he hecho, este no lo había hecho, y ahora han puesto este, el de pizza. Vale, estos son DLCs, estos hay que pagarlos. A mí me los han dado, ¿vale? Creo que valen 10 euros cada uno. Y eso, está el de pizza, que es lo que vamos a hacer. Cumple tu sueño de llevar una pizzería de verdad. Prepara masas auténticas y salsas deliciosas. Usa máquinas profesionales para obtener la máxima eficiencia. Crea impresionantes pizzas y satisface los deseos de tus clientes. Completa tarea para desbloquear un montón de productos nuevos y labrate una reputación como uno de los mejores pizzaiolos del mundo. Por último, completa retos de maestro para desbloquear habilidades maestras y demostrar a todo el mundo quién es el mejor. A ver, úsate para continuar. Hola, te doy la bienvenida a Pizzería Papa Pepes. Creo que aquí vas a tener un futuro prometedor. Tanto es así que voy a compartir contigo uno de mis secretos. Y si pasas la prueba, quizá te deje incluso llevar esta pizzería. Tu entrenamiento empieza ahora. Se pone a mí lo... Ahí va. Uy, qué raro va esto. ¿Vale? ¡Ale! Vale, aquí no puedo hacer nada. Esto lo puedo coger y lanzarlo, ¿verdad? ¡Nye! Hostia, sí. ¿Puedo lanzar algo fuera del todo? Bueno, ya lo probaré. Vamos a ir a hacer algo. Seguro que ya sabes esto, pero empecemos por lo básico. Te voy a enseñar cómo preparar una pizza con ingredientes ya preparados, cómo hornearla y por último servirla. Oh, yeah. Ahora con VR. Creo que este juego tiene VR. Por lo menos el Cooking Simulator, el normal, tiene VR. Ahí todo pintado mal. Mazuri, ¿esto lo puedo abrir? Qué guay. Para ver las vistas ahí. Madre mía. Primero empecemos con la base de nuestra pizza. Sin ella no podrás hacer ninguna. Para hacer la base tendrás que estirar la masa de pizza con el rodillo. Coge algo de masa y colócala en la tabla. ¿Dónde? Coño, espérate, ¿qué es esto? ¡Lol! ¡Mozzarella! ¡Levadura! ¡Proscuito! ¡Salami! ¡Queso parmesano! A ver, vale. ¿Y la ponemos dónde? Ah, aquí, vale. Vale, entra en la vista creación. ¿Vale? Aquí es donde tendrás que estirar la masa y decorarla con los ingredientes. Puedes tener hasta tres bases de pizza en la tabla al mismo tiempo. Usa AD para cambiar entre las porciones de masa, las bases de pizza y aquí con para estirar la masa y convertirla en una pizza. Ah, pero este no es como el otro, tío. ¿What? Vale. Bien hecho, ahora empezamos a preparar la pizza. Comencemos con la salsa. Pulsa W para mirar en la estantería de contenedores GN. Aquí encontrarás algunos ingredientes y algo de salsa que he preparado para ti. Más adelante tendrás que preparar tú los ingredientes, pero hablemos de eso. ¡Voilà! Ah, ¿es esto de aquí? Ah, lo tenía que haber hecho en el otro lado. Vale, ¿qué te voy a hacer? Ahora haz clic con él en la base de la pizza para echar salsa sobre esta. Después mueve el ratón mientras mantienes pulsado para extender la salsa. ¿Vale? A ver. Vale, más o menos. Vale, es suficiente. Ahora es momento de añadir algo de queso. Debe colocarse de manera que cubra toda la superficie de la pizza cuando se derrita. Recuerda que puedes usar Q y E para rotar las lonchas de queso o cualquier otro ingrediente. ¿Y cómo me quito esto? Vale, ¿y dónde está el queso? ¡Mozzarella! Puedo girarlo con qué cuye, ¿vale? Vamos a ponerlo ahí. A ver. Necesitamos el toque final. Unas hojas de albahaca quedará genial y así tendremos una margarita clásica. Recuerda, reparte bien bien la albahaca por toda la pizza. Vale, ¿y dónde está? Ay, me equivoco siempre, tío. Aquí está. Vale. Giramos un poco. Otro por ahí. Y otro aquí. ¡Hala! ¡Bien! Nuestra pizza está lista para meterla en el horno. Sin embargo, tenemos que preparar el horno primero. Para encenderlo, coloca un tronco en el interior de la... ¡Joder! Vale. Sal. ¿Es esto de aquí? Vale. Encima es... pizzería, ¿verdad? Esta es de... ¿Cómo se mete? Aquí abajo, leña. Hay algunas que la meten arriba.
Bueno, es lo que he visto yo. Antes de que vamos a hornear la pizza, el horno necesita alcanzar la temperatura óptima. Puedes comprobar la temperatura usando el termómetro de la parte izquierda del horno. A medida que pasa el tiempo, el horno irá perdiendo calor. Asegúrate de seguir y añade troncos de vez en cuando para mantener activado el fuego. Avivado. Es más, yo le meto más, ¿eh? No tengo ningún problema. Muy bien, el horno está listo. Ahora metamos la pizza, pero no lo hagas con las manos desnudas. ¿Cómo que no? Tenemos que usar la pala de... ¿vale? Para el horno. Manejar con precisión los utensilios de la cocina es vital. Mantener pulsada la tecla mayúscula abrirá nuevas formas de manipularlo. Que tengas en la mano en el momento. Ya verás tú. Se va a tomar por culo. Pero fácil, ¿eh? ¡Buena! Buen botón, nada más empezar. A ver. ¡Yeah! ¿Ves? Esto que mola del juego, que tiene físicas. Y entonces se le va un poco la pinza. ¿Cómo cojo esta mierda? ¿Cómo? Ah, vale, eso lo hace solo. Yo creía que era más física, loco. Esto es mucho más fácil. Ah, vale, joder. ¡Es mucho más fácil! Vale, la temperatura del horno está baja con el tiempo, así que tendrás que prestar atención. Si baja demasiado, añade algunos troncos. Y si está muy alta, cierra la cámara inferior y la temperatura bajará rápidamente, ¿vale? ¿Y cuánto tiene que estar? Yo qué sé, está verde, está bien. Vale, se está haciendo. Vale, esperamos. Y tenemos un teléfono móvil. Sí. Perhube, ¿sabes? Buenísima. Cachondos. Espera, que no veo si está. Vale. Hazla ahí. Vale. Nuestra pizza ya está lista. Utiliza la pala para sacarla antes de que se queme. Ya está, fuera. Guardando. Eso sí que es una margarita en condiciones. Sí, me están dando hambre. Colócala en un plato y sírvela a través de la pantalla de pedidos. Y esto es como el otro. Joder, qué pedazo plato para... ¿no? ¿Cómo se tira? A ver, era aquí. Recompensa 250, tiempo, minuto, ¿vale? Perfecto. Hasta luego, señor oscuridad. Vale, vale, lo he hecho perfecto. La siguiente no van a ser así. Enhorabuena, has servido tu primera pizza. La aplicación Bell a Pizza te permite ver que has hecho bien y que puedes mejorar al preparar tu siguiente pedido, ¿vale? Has demostrado que puedes preparar una verdadera pizza italiana. Es momento de que prepares tu pizzería para mañana. Déjame enseñarte cómo se prepara la masa, la salsa y los ingredientes. ¡Madre mía! No tengas prisa y tómate tu tiempo. La fase de preparación no tiene límite de tiempo, eso es bueno. Tú decides cuando termina y empieza un nuevo día, ¿vale? Empecemos preparando algo de masa al estilo napolitano. El primer paso es familiarizarte con la receta. Abre la aplicación Pizza Pro y encuentra la receta que necesitamos. Ha salido una curva nueva. ¿Pizza Pro? Ah, vale. Este. Masa al estilo napolitano, vale. ¡Madre de Dios! 3,5 kilos de harina, 2,4 litros de agua, 125 gramos de sal y 10 gramos de levadura. ¿Vale? ¿Cómo? Al hacer clic en el botón fijar... Vale. Vayamos un momento a la aplicación Questvilla. Vuelve a la pantalla principal del teléfono y haz clic en el icono de aplicación. ¡Madre mía! Questvilla es una aplicación dedicada solo a los mejores pizzaioli del mundo. Aquí encontrarás algunos retos y tareas que te permitan mejorar tus habilidades y conseguir algunas nuevas. ¿Vale? Ingredientes nuevos, habilidad nueva, ¿vale? A ver, té. Al completar estas tareas ganarás fama, respeto y certificados de competencia. What? Por ahora ya centrémonos en lo que tenemos entre manos. Hay algunas tareas fáciles esperándote y yo te guiaré a través de ellas. Prueba que eres un aprendiz dedicado y te daré el título de pizzaiolo novato para que puedas llevar la pizzería sin ayuda. Además, al completar tareas de aplicación desbloquearás nuevas recetas e ingredientes, así que merece mucho la pena. ¡Madre mía! Vale. Para empezar a preparar masa tendrás que ir a la parte de atrás de la pizzería y encontrarás todo lo necesario, ingredientes, utensilios y máquinas. ¿Vale? Y maquinaria. Esta es la batidora de masa. Con ella puedes separar grandes cantidades de masa de una sola vez. Normalmente con preparar uno o dos lotes de masa siguiendo una receta tendrás para un día entero. ¿Vale? Antes de encender la malla tendrás que añadir los ingredientes al bol de la máquina. Empecemos con la harina. La encontrarás de la estantería que está detrás de ti. Una bolsa debería ser suficiente. Intenta no arruinarte. Estamos bien. Casi todo lo que hay en la cocina cuesta dinero, los platos, los ingredientes y sobre todo las reparaciones. No compres más de lo que necesitas y no pierdas de vista el saldo. Si te quedas sin dinero, tendrás que despedirte de tu negocio. Perfecto. Vale, una bolsa entera. Igual me he pasado. Ah, no, 3 kilos, vale. Vale, perfecto. ¿Y ahora qué? ¿Esto lo puedo lanzar a tomar por saco? Es un buen consejo, sí.
¿Qué cojones? Pero si le lanzo lo más fuerte que he podido, loco. ¡Hala que! ¡Nie! Oh, ahí te quedas. Ah, esto es para comprar. Ah, coño, vale. ¿Levadura cuánto es? ¿No puedo bajar esto de alguna forma? Fuck. A ver. Levadura 10 gramos, ¿vale? Voy a echar esto aquí. Vale, sí. Ah, pero ¿no eran 10 gramos? ¿Qué está pasando? ¿Eso eran 10 gramos? ¿Ponía que vendía 5? Ah, bueno, sal. Vale, sal, ¿dónde está la sal? Sal, no hay sal. La compramos también. Oh, especias, sal, venga. Comprar. ¿Le tiramos el bote entero? A ver, sal 125. Esto es como el cooking ya directamente. ¡Madre mía! Me he pasado, ¿verdad? Estaba mirando el chat. Bueno, está un poco salada, está bien. Un poco, no pasa nada, joder. Son 10 gramos, no pasa nada. Mozzarella. Es verdad, sí que hay. No pasa nada, me he gastado 10 céntimos. 5 céntimos. Me ha rayado ahí. Vale, ¿y el agua? ¿Tengo que comprar el agua, en serio? Procesador de alimentos, vale. ¿No puedo sacar el agua de aquí? Me cago en la leche. Líquidos, agua. ¡Venga! El... bueno. Uf, no, 2,4 litros, tío. ¿Esto es un litro solo? No puedo llenar la del grifo, loco. Que me... ¡ay, va así, ¿no? ¡Ay! Empiezo bien. A ver, siguiente. Creo que no se puede llenar. ¿Eh? ¿Por qué pone 2,2? ¿What? Bueno, pues así mismo. Podemos haber puesto un poquito más de sal. De sal. De agua. ¿Sabes? Yo creo que ya está. Cuando prepares salsas o masa, normalmente usarás muchas especias. Es por eso que nuestros dispensadores están equipados con unas tapas de doble acción. Capaces de echar un gramo. ¡Ah! La E. Era la E. Espérate, que el agua no está. ¡No me jodas! ¡Ah! Empieza bien. Ahora. Vale, es suficiente, ya me he dado cuenta. Está cargado, todo ahí. Está haciendo el oro de la tienda, sí, sí, tal cual. Vale, ahora le damos aquí, bajamos esto de aquí, imagino, eso es. Ahora metemos la mano y le damos a empezar. Vale, muy bien, ahora ten cuidado, no pulses el botón rojo, eliminar todos los ingredientes que haya en el bol, perfecto. Úsalo solo cuando cometes un error al seguir la receta, como ahora dices. O cuando se te caiga algo de forma accidental en el bol y no puedas sacarlo de otra forma, como un ojo o algo. A ver. Pulsa el botón verde y deja que la máquina haga lo suyo. Mezclar la masa y dividirla en porciones llevará su tiempo. ¿Tú crees que me voy a acordar de todo esto? Podrías quedarte a mirar, pero será mejor que no pierdas el tiempo. El verde, ¿no? El rojo, ha dicho. A ver. Ahí. Buenas, 19 Caiza, ¿qué tal? Hablemos de salsa. Las recetas de las salsas se encuentran en la misma aplicación que las recetas de masas. Tan solo tienes que ir a la pestaña de salsas. Madre mía, a ver. Vale. Fija la receta de salsa marinara, vale. ¿Vale? Mira cómo caen. ¿Qué dice? Ya salen hechas y todo. Esa es más fe que Kika. A ver, ahora fijamos aquí. Bien saladita, por supuesto. Esta no sirve, ¿no? No, mediana, grande, grande. Ah, puedo partirla luego. ¿Qué necesitamos aquí? Necesitamos algunas verduras frescas y es hora de hacer una excursión a la despensa. Bien. Vamos a la despensa, nunca la habíamos visto. Bien. A ver, ¿qué dice? Coge cesta. Vamos de compras. Vámonos de compras. Tomate. San Marzano. ¿Dónde coño está? Ah, está aquí. ¿Cuántos? 3, 2, 1. Pam. Ajos, 20 gramos. Son 4. Para acordarme de esto, tío, ¿eh? Sigue a la línea verde. La lolei, la lolei, la lolei. Papel lo tirado, vale. Antes de que coloques el contenido en la cesta en el procesador de alimentos, asegúrate de que tienes los ingredientes y cantidades correctas. Cuando es lleno el procesador de alimentos, no puedes quitar nada del mismo. Vale.
Suelta la cesta y échale un vistazo. Deberías ver una lista de contenido. Si notas algo que no debería estar ahí, dalo. Pero, a ver, voy a dejarlo ahí. 1,6, 20, está bien, está bien. Pero me falta el aceite, a ver, un momento. Me faltaría el aceite, la sal otra vez. Orégano. Y tal, vale. Mira la música. Coloca todo en el procesador de alimentos. Ten en cuenta que todos los productos se transfieren a la cesta en la máquina con un solo clic, ¿vale? Vale, esto de aquí. ¡Oh, magia, chaval! Harry Potter. Ahí estamos. Vale. Ahora tenemos que añadir lo otro. Pero eso no es todo. Necesitamos un poco de aceite de oliva de hierbas y especias. Controlar las hierbas en el herbario. Como estamos preparando casi 2 litros de salsa, necesitamos añadir una herramienta entera en lugar de unas pocas cosas. Encontrar el resto de ingredientes en la caja. A ver, albahaca fresca, ¿cuánto es? Albahaca son 30 gramos, tío. Ay, ya la he cagado. Ahí. ¿No puedo bajarlo de alguna forma para ver lo que necesito ahora? Vale. ¿Y el orégano ha dicho que está dónde? Bueno, vamos a poner... ¿Cuánto es? 35 gramos. La primera sal. A ver. Sal 35 gramos, vale. A ver. Vale, la sal ya está marcada. Sí, vale, vale, vamos bien. 30 gramos de albahaca. ¿Cuánto he cogido? Vale, perfecto. Me falta el aceite de oliva y el orégano seco. El orégano me imagino que habrá que comprarlo. Orégano seco, 31, chaval. ¿En serio? Por eso no es todo, necesitamos un poco de aceite de oliva, hierbas y especias. Encontrar las hierbas en el herbario. ¿Pero qué herbario? ¿Ni qué pollas? Tenemos un herbario que no he visto y la he jodido. Es que no lo tenemos comprado. Bueno, da igual. Orégano seco, 25 gramos. Voy a echarlo así, normal. Pues si no, me pasaré seguro. 25. 3, 4, 5. Madre mía, lo que cuesta preparar esto. ¡Madre mía! Y aceite de oliva, vale. Solo me falta... Lo voy a sacar de aquí. Creo que en el cooking simulator que me recuerdo que... Recuerdo que habría que... Limpiar... Pues si tenía una inspección o algo así. No recuerdo bien. 200 mililitros, loco. Ni más ni menos. Uy, esto va muy rápido. Oh, perfecto. Antes de empezar a preparar la salsa, necesitábamos meter un contenedor de higiene en la máquina. Sin este, la salsa no podía verse en ningún sitio. ¿Vale? ¿Dónde está? Excepto la batidora de masa, toda la máquina necesita que metas el contenedor de higiene vacío antes de poder activarlas. Ah, coge uno de los contenedores. Ah, estos son los contenedores, vale. Aquí es donde sale la... Vale, vale, vale. Aquí es donde salen las salsas, vale. Bien, ahora podemos empezar a preparar la salsa. Lo único que debemos hacer es pulsar el botón verde y la máquina se ocupará del resto, vale. Bien. De momento no necesitamos ninguna receta, así que puedes quitarlas de la misma manera que las fijaste. ¿Yo qué cojones me está contando? Vale, continuamos. El procesador de alimento necesitará algo de tiempo para terminar la mezcla de la masa, así que no tiene mucho sentido quedarse aquí parado, coger la cesta y vuelve a la despensa, ¿vale? Esta es para mí. Sigue la línea verde. Madre mía, me cuesta hacer una pizza, loco. Preparamos algunos ingredientes para mañana. Para empezar, tengo una lista de compra. Así que mete en la cesta todos los ingredientes de la misma. Mozzarella, 200 gramos. ¿Vale? Cebolla blanca. Coño. ¿Esto lo tiramos nosotros antes aquí? Cebolla blanca, venga, ¿cuánto? 500 gramos, 5, venga. ¿Estás haciendo salsa? Sí, estoy preparando cosas para trabajar mañana. Y dale a los clientes pizzas quemadas o tiras al suelo. Porque otra cosa, maíz dulce, 500 gramos. Una de estas. Esto es, aceitunas negras, 500 gramos. Salami. Salami está aquí. 300, ¿vale? Sigue la línea verde. Y la mozzarella la he cogido esta. Eso de ahí abajo a la derecha. Joder, no, se lo voy a reventar. Creo que tenemos todo. Lleva la cesta con los siguientes arriba. ¿Justo ahí? ¿En serio? ¿Cago en la hostia? Espera. Un segundo.
Pero no puedo, tío. Déjalo ahí un momento. ¿No hay una papelera o algo? ¿Puedo tirar aquí dentro? Se prende fuego la cara. De primeras, tío. Bueno, lo dejo ahí. Ahí va. Tengo que ir a por él. Quería que le pongas un trozo de vidrio a la mesa. Sí, eso lo podremos hacer pues más adelante, cuando lo vaya terminando, si mola y tal, lo podemos hacer animaladas. A ver, la salsa debería estar lista. Coge el contenedor GN y date la vuelta para enseñarte un truco. ¿Ves esa barra en la pared? Ah, no, coge el contenedor, es verdad. Pone... Joder, macho, estoy fatal. ¿Y ves esa barra en... Oh, madre mía, chaval. Sí, estoy gilipollas. Oye, estoy que no estoy. Vale, pues mira, vamos a ponerlo aquí en medio. Vale. Ah, vamos a hacer lo mismo que aquí. Ahora lo pondré aquí y así puedo hacer poner dos masas y hacerlo más rápido. Vale, 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 vale. ¡Ah, coño! ¡Vale! ¡Ah, joder! Que, hay un, que esto creía que era decoración, tío. ¡Lol! Vale. ¿Qué ha pasado? ¿Qué cojones? ¡Me ha tirado al suelo! ¿Qué dices? Ya empezamos. ¡Joder! Con un poco de cristal. No creo que pase nada, ¿no? Bueno, no veo una mierda. Oye, puedes coger las cosas que hay ahí. A ver, déjalo aquí. Venga. Una cebolla. ¿Esto qué es? Esto es cristal. ¡Perfecto! ¡Me encanta! ¡Vamos bien! Es un poltergeist, sí, tal cual. ¡Madre mía! Tío, me ha reventado una botella que va a usar. Así que voy a perder más dinero. Ah, mira, esta también está aquí. Ah, coño, es verdad. Sí, pero no me lo cuenta. No me lo cuenta, es lo que me raya. Ahora, chaval, hay que moverlo. ¡Ah! Coge salami. Vale, pues lo dejamos así. ¿Cuándo vas a jugar Teardown? Ya lo jugué. Y leeros las normas, please. No voy a repetirlo. Vale, esto fuera. ¡Cristal fuera! Coge el salami, venga, cojo salami. ¿Dónde estás? ¿En serio, tío? Voy a tener que dejarlo en el suelo. A ver. La que se va a armar. Es que lo estoy viendo ya. Ay, chafalo, chafalo con el pie. Colocamos el salami en la cortadora automática. Ah, ¿tenemos cortadora automática? Joder, yo quiero esto en casa, loco. Un contenedor GN. A ver. Está todo por el suelo tirado. Es brutal. A ver. A ver. Y botón verde, lo típico. Super higiénico, por supuesto. Es mi primerito día, es normal. Vale, esto lo vamos a dejar aquí en medio. Bueno, lo voy a poner aquí. Vamos. Coge la mozzarella, sí, me gustaría saber dónde está. La verdad. Yo creo que ha volado directamente. He sido pizzera y es así, ¿en serio? Joder, qué guay. Todo en el suelo, chafando por encima. A ver. Vale, ponemos aquí radiador eléctrico. Aquí arriba, vale. La metemos ahí, le metemos otra de estas. Botón verde. Buah, para acordarme de esto, tío. Espero que no tenga ningún cristalito de algo. Vale. Perfecto. Mira dónde está el... LOL. Mira dónde está el quesillo ahí. Eso blanco es. Ha llegado muy lejos. No sé qué hace allí. Pero ahí está. Si no te estás preguntando cómo puedes saber qué hacer con cada ingrediente, es fácil, te lo enseñaré. Mira el bote de aceitunas negras, pero no lo cojas. Aquí hay una aceituna. Me la marca ahora. Mira el bote de aceitunas, pero si no tengo ningún bote. Ah, claro, era cristal. Venga. Búscate los bolsillos. El cristal, ¿te refieres? Joder. De izquierda a la derecha, los iconos representan la batidora de masa, el procesador de alimentos, el radiador eléctrico, la cortada automática y el contenedor GN. Vale. El último icono significa que el ingrediente puede guardarse directamente en un contenedor, sin ayuda de tracción, ¿vale? Ya entendemos que hay que cortar las aceitunas negras. Mira cómo caen.
Los clientes están perturbados viendo cómo las lanzas cosas por la ventana. ¡Qué va, hombre! ¡Al agua! Te me deja cortar una por una con el cuchillito, ¿sabes? Y con físicas ahí todo chachis. Bueno, lo dejamos aquí mismo, va. ¡Hala! Próxima noticia, se inaugura restaurante Pizarros Gaming y se va a la quiebra el mismo día. Antes de abrir ya está en la quiebra. Ya que se hemos terminado por hoy, llevemos el contador de masa de pizza a la habitación amarilla. Ah. ¡Qué va! Sigue la línea verde, sí, eso estoy. No, ahí no, ahí no, que está eso. Tira para abajo, tira para abajo. Ahí. Vale. Chafándole con los pies. Madre mía. Voy a la era marcada. Vale. Estoy aquí, ¿es un normal? Ah, no. Eso es todo. Dejámoslo por hoy. Para terminar la fase de preparación, vuelve a la habitación azul y ya clico en el reloj, ¿vale? Todo esto lo puedo guardar en su sitio y esas cosas. O se guarda solo. Déjalo aquí. Estaba bien. Esto mucho dinero se va para hacer la pizza. No, no es una pizza, son varias, ¿eh? O sea, no es solo una. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pizzas, no es solo una. Creo que 500 euros para 6 pizzas no está mal el primer día. Si lo que quieres terminar el día antes, sé. ¿Eh? Total, voy a arruinarme, voy a acabar en la calle. He gastado 346. Me han dado 250, pero. O sea, que he perdido 96, vale. Puntuación, 5 estrellas. ¿Tú estás seguro, juego? Vale, vamos a liarla. ¡Uy! Un nuevo día, nuevo reto. Ya sabes, casi todo lo necesario para llevar tu propia pizzería. Completa las tareas que te he preparado para hoy y te daré un certificado de pizzería. Yo lo novato. Junto con esta pizzería empecemos abriendo la aplicación Questvilla, ¿vale? Questvilla. Como puedes ver, solo queda una tarea para terminar con la sección de introducción. Madre mía, completar un pedido. Acepta un pedido nuevo, prepara la pizza con base en las expectativas del cliente y sírvela. Eso es todo lo que debes hacer. No te preocupes, te daré unos consejos sobre cómo hacer felices a tus clientes. Vale, púlsate. No te olvides de que solo te queda un 50 de experiencia para llegar al siguiente nivel. Completar esta tarea hará que subas de nivel. Mira la cesta para ver las recompensas que te esperan alcanzar al siguiente nivel. Deja el teléfono cuando hayas terminado. Lección número 1. Tus clientes puntúan todos los pedidos. Puedes conseguir un total de 5 estrellas, uno por cada categoría. Base de pizza, salsa, queso, ingredientes y tiempo, ¿vale? Como todavía estás aprendiendo, no te preocupes por el tiempo. Incluso si tarda más de 30 minutos, todavía podrás conseguir la estrella de oro en todas las categorías. Nunca he visto a nadie decir que no a una buena pizza, claro, claro. Con cristales y sal. Vayamos a la ventanilla de pedidos. Voy a enseñarte cómo aceptar nuevos pedidos. Guardando. Los pedidos solo pueden aceptarse durante media hora después de que empiece el nuevo día. Pero los clientes no se irán hasta que hayan recibido sus pizzas, incluso si tienen que esperar, ¿vale? En esta pizzería siempre hay mucho trabajo, así que no te preocupes por quedarte sin pedidos. Nunca ha pasado, sin embargo tenemos una regla de oro. No aceptamos más de 5 pedidos al mismo tiempo. ¡5 pedidos al mismo tiempo! ¿Cómo coño quieres que haya yo 5 al mismo tiempo? Puedes controlar cuando empieces el pedido, pero el tiempo del día de trabajo progresa desde que comienza el día. Sigamos o sonar la campana para aceptar un pedido. Y aquí lo tienes, tu primer pedido de un cliente. Lanza una aplicación de la pizza y echa un ojo a la... ¿Ves? Esto me gustaba más del otro, el Cooking Simulator. Como puedes ver, el tiempo ya está corriendo. Vale, veamos los detalles del pedido, clic en el botón destacado. Esto me gustaba porque estaba en una pantalla y era mucho más fácil, tío. Vale. El pedido especifica el tipo de masa, salsa, queso e ingredientes, así como la cantidad que el cliente quiere, el de cada uno. A veces algunas de estas categorías están en blanco, lo que significa que, por ejemplo, un cliente no quiere... queso en su pizza. Por suerte ya programamos todo lo que necesitamos, así que hoy no tenemos que utilizar las recetas, ¿bien? Es mucha información para recordar, pero puedes fijar el pedido usando el botón fijarlo. Vale, cuando saltes tu teléfono seguirás viendo los detalles del pedido en la esquina de punto pantalla. Mentira, tío. Es que no se ve todo, es lo que me raya, que no se ve todo. Entonces así y se ve, pues eso, lo de abajo no, el queso no. Es una mierda, tío. Empezamos con la masa. Como habrás notado, el pedido especifica el tamaño de pizza. Distinguimos entre tres tamaños de pizza: pequeña, mediana y familiar. Eso afecta tanto a las porciones de masa como a la base resultante. ¿Vale? Las porciones de masa pueden separarse y combinarse. Te lo enseñaré. Mira la porción grande de masa, pero no la cojas. Todo lo que tienes que hacer es pulsar Q en la masa, se dividirá. Si obtienes una porción más pequeña de masa, pruébalo. ¡Ah! Mira, ahora tienes una porción de masa pequeña. El pedido... dice que va a ser una pizza mediana. Combinando dos porciones pequeñas de masa, obtendrás una porción mediana.
Mimos, pero es que no me ha unido. Ahora, esto sí. Vale. Los clientes también prestarán atención si la base es del tipo de masa correcta. Sin embargo, distintos, ¿qué dices? Distintas masas. Buena, Marjan. Esta es mediana, no, esta es gigante. Mira la diferencia. Mediana, grande. O sea, telita, vale. Sin embargo, si hiciste la masa exactamente como te dije ayer, todo debería estar controlado. Extiende la masa para obtener una base mediana. Vale, hacemos así y hacemos... Trasca. Y si con los bordes y todo se ha hinchado ya. Madre mía. ¿Vale? Ahora, la base de pizza necesita estar bien ordenada para obtener una estrella de oro. Por eso... Pero de eso nos preocupamos más tarde. Ahora tenemos que añadir la salsa. Vale, la salsa es esta misma. A ver, que se vea bien, hombre. ¿Vale? A los criterios suele gustar una pizza seca, una pizza sin salsa. Así que mientras añadas cualquier tipo de salsa a esta pizza, recibirás una estrella. La única excepción es si alguien pide una pizza sin salsa. Vale. Vale, ¿qué más? La puntuación de queso se ve influida por tres factores. Los primeros son simples, usa el tipo y la cantidad correcta de queso. Solo tienes que seguir las instrucciones del pedido. Pero es que me raya, porque tengo que hacer ver así y son 100 gramos de mozzarella cortada. Vale. Que creo que es justamente esa de ahí. ¿Es esto? Voy a que me he pasado un poco y ha quedado como el culo. No te preocupes si utilizas demasiado queso. El cliente estará contento que te pases un poco. Yo también lo estaré mientras no nos lleves a la bancarrota. Pues nada. Tercer factor es un poco más complicado. Cuando metes la pizza en el horno, el queso empieza a derretirse. Los clientes esperan que toda la superficie de la pizza estará cubierta de queso fundido, ¿vale? Para ello tendrás que confiar en tu experiencia e intuición. Por ahora, concéntrate en intentar repartir la cantidad correcta de queso de forma homogénea. ¡Pues ya lo he hecho! ¡Ya lo he hecho! ¿Quieres que le eche más? ¡Ah, mozzarella cortada! Que es diferente. Vale. Pues nada. ¡Queso gratis! ¡Queso gratis, loco! Ya está. ¡Queso gratis! ¡Me he equivocado! La última categoría es la más difícil. Tienes que utilizar los ingredientes que el cliente haya pedido. Repartirlos de forma equitativa sobre la pizza y mantener la cantidad apropiada de cada ingrediente. Encontrarás toda la información en los detalles del pedido. ¡Madre mía! ¿Vale? A ver, ¿qué más quieres? Aceitunas cortadas y cebolla. Aceitunas 64 gramos. ¿Pero por qué es tan grande esto? Ah, vale, vale, vale. Lo más pequeñito. Que joder. Ya me he pasado. Pues esta parte te queda sin. Vale, cebolla. ¿Dónde está la cebolla? Ahí. Y esto es 32 gramos, ¿vale? Ya lo hago más grande, tío. Yo creo que así. Ahí estamos. Perfecto. Ya está, ¿qué más? La puntuación final será un valor medio basado en la cantidad y distribución homogénea de cada ingrediente. Cuanto mejor lo repartas, mejor puntuación recibirá. Ya, ya. Ya está, ¿no? Yo creo que sí. Ya casi estamos, lo único que queda es hornear la pizza. Una pizza cruda con trozos de queso sin derretir recibe una mala puntuación, pero una pizza quemada... Ahí va, espérate. Voy a meter tronquitos. Antes de empezar a hornear es mejor preparar un plato de pizza. Coge uno del montón, el tamaño de la pizza es mediano, así que necesitamos un plato mediano, ¿vale? A ver. ¿Vale? Y lo dejamos aquí, ¿no? ¿Vale? ¡Sí, me deja! Ahí estamos. La verde indica que la pizza está lista y la roja que la pizza se empieza a quemar. No te preocupes mucho por eso, no todas las pizzas pueden salir perfectas. Enciende el horno, coge la pala para la pizza y ponte a ello, ¿vale? Ahí estamos, lo dejamos ahí. Bien, ¿cuánto he tardado, por cierto, en hacer esta pizza? ¡Joder, qué basura! ¡Madre mía! Bueno, así me la comía, ¿eh? ¡Bravo! Veamos qué opinan tus clientes, ¿vale? Coloca la pizza en un plato... Ah, plato, verdad. Vale, un plato. Se la quería tirar en la boca directamente. ¡Come! ¡Abre la boca! Voy a dejar esto aquí. Se hizo mierda seca, tal cual. A ver. Está bien, está perfecta. A ver. Ah, verás tú. Y doble queso. O sea, ¿a quién no le gusta el doble queso? Cago en la hostia. Y gratis, ¿eh? A ver, sube de nivel. ¿Qué es esto?
Ah, verdad. Enhorabuena, has llegado al siguiente nivel. Como recompensa podrás elegir qué nuevos ingredientes se añaden a la despensa. Pues champiñones, que es lo mejor, ¿no? Ah, pues espera, que puedo seleccionar tres. Vale, vale. ¿Salchicha? ¿Qué coño es salchicha? ¿Hay pizza de salchicha? Pollo y... ¿Cachofa? ¿Hola? ¿Qué te estás diciendo? ¿Cachofa? ¿Qué cojones te pasa? ¿Estás bien? Y romero sí. Este sí. Es que proscuito creo que tengo abajo, ¿no? Voy a coger romero y ya cogeré más cosas ahorita por ahí. ¿Queso? ¿No? ¿Qué dices? ¿Tipo de masa distinto al pedido? Ah, porque por la sal. No. Repartidos de forma incorrecta. Eso sí, porque se me ha quedado por abajo mal, pero bueno. Cubierta de queso, bien fundido. Ah, no, no, espera, este es queso. Tipo de masa distinto al pedido. Ah, porque he puesto un queso distinto, claro. No, no, la masa está bien, me he rayado, es el queso. Porque he puesto un queso distinto, vale. La risa no falta, eso es verdad. Echa un vistazo a la pared que hay junto a la ventanilla de pedidos. Esto es un certificado que prueba que eres un pizzaiolo novato, magnífico, ¿verdad? Lo he hecho yo. ¿Eso? Pues, ¿qué cojones? Es un dibujo de mierda. Madre mía, Papa Pepe. Mira el... joder. Vale, vamos a dejar lo que es este vídeo por aquí. Si queréis ser, acordaros de dejar un ligazo. Comentad qué os parece y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!